Marta García Franco de Anáhuac, 60 años. Ese parisino canta preciosísimo. No sé qué tiene, pero seguí cantando con él y cuando me di cuenta estaba a punto de llorar. ¿Qué tiene ese hombre? No, lo que pasa es que usted tiene ese sentimiento. Qué bueno que aquí se lo motivamos. Guadalupe Valdán González, de Gustavo Amadero, 63 años. Felicito al señor que los visita, porque canta sabroso. Por ahí hay otra llamada también, dedicada a este señor, el parisino. Estoy bien gustosa con ese nuevo cantante, el parisino. ¿Pero quién habla? Ah, perdón. Catalina González Ramos, de Atizapán, 76 años. Canta bien sabroso y puras canciones que me gustan. Y eso que no lo puedo ver con su traje de charro, solo los escucho. Ya, se pusieron de acuerdo todos en contra de mi opinión y vamos a tener que ponerlo al parisino a cantar otra. No queda más remedio. ¿Cómo se llama? Se llama Mario Rodríguez. Sánchez. Rodríguez Sánchez. Mario Rodríguez Sánchez. Lo están oyendo en su casa. Y están diciendo, ¿qué tienes, hijos o esposa o...? Todo. ¿Todo? Van a decir, mira mi jefe, que va sacando el espíritu de lucha. Bueno, para quienes oyeron el programa hoy temprano desde que lo presentamos, también debe tener la misma idea, ¿no? Sí, él vino muy temprano, sí. Viene desde muy lejos, desde Tlalnepantla. Entonces debe haber tenido algunos problemas para llegar aquí, pero llegó. Y después, cuando se le hizo el comentario, dijo que voy. Y canto. ¿Y te fijas que tiene parte del nombre de un gran cantante? ¿Nombre? Sí, Mario Alberto Rodríguez, hasta ahorita me di cuenta. Ah. Mario Alberto Rodríguez. ¿Entonces cómo se llama? Mario Rodríguez Sánchez. Órale, vamos a oírlo con otro. Así me gustan los seres humanos, que no sean chicopales. Así. Ah, 9:15. No somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Échale mi mariachi. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quiere y que te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, nomás nuestro amor. Vámonos haciendo menos. La verdad se parece al chicote.
todos somos iguales, ¿qué nos importa? Nuestra historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez para siempre he venido por ti. Pero quiero que sepas que no te obligo. Y si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida. Pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Ya se picó, quiere venir mañana, ¿verdad que no? Sí. Pero ¿verdad que no? Sí. ¿Qué vamos a aguantar aquí a semejante esperpento? Pues yo dije, se parece a Vicente y ya podrá ser su sucesor. Ya está igual de cáscara que el otro. Tantito menos. No, no, ahí se van. Igual sí, que un servidor, pero ahí nos vamos. Ya claro, se están retirando los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Él y yo? No, ya, Vicente y acá don... Además, don aquí Mario. Teníamos un cantante que, pues, a lo mejor le llega, ¿no? A Lurian Gato. Sí. Todo es cuestión de que... Sí, ahorita le faltó un final sabroso, ¿verdad? Sí. Como sí, que está nervioso. Yo creo que lo está esperando el mariachi al que despojó de su arma. Allá afuera y le dijo, te voy a cobrar por tiempo, ¿eh? Sí. Lo rentó. Yo creo. Sí. Bueno, pues, entonces que mañana no venga, ¿verdad? Sí. ¿Tienes tiempo mañana, mi hermano? Sí, cómo no. Bueno, pues aquí nos vemos. A la misma hora. Tú sabrás. Ahora sí, este va a creer que vaya por él a su casa. ¿Ya quiere cobrar por hora? Y canciones enteritas. Sí. Sí, no como los mariachis. Que nomás te la cantan un cachito y tan tan. Sí, cuando te das cuenta ya, ya acabó. Bueno, el parisino pues promete venir mañana, más o menos a la misma hora. Y pues sí, sí merece la oportunidad de que sí, nos cante, claro, que se escoja un buen sí, repertorio y que oiga las canciones, si tiene en qué, para que encuentre el toque, ¿no? Por ejemplo, el final ese estuvo muy desabrido. Sí. Se apresuró, ¿no? ¿No lo dio? Sí. Sí. Hay que hacerlo, ¿qué? Es que odio el final porque separa la música y remata, que no somos iguales. Eso. Dice la gente tan taran ta 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 tan tan tan. Falta el taratata. Qué buena maestra, se encontró el parisino. Yo creo que le va a pedir algunos retazos, ¿no? Ahí viene. No, pues, sí, pues.